¿Cuál es el principal error que cometemos todos, comenzando por mí, a todos nos ha pasado, que hace que ese proyecto fracase? Normalmente es decidir el tipo de estructura sin hacer un estudio del suelo. Muy importante, porque después que la obra está hecha y pasa el tiempo, viene la inundación y me inunda la casa. Y ya la casa que gasté un dinero pierde de valor. Después que la estructura está hecha, viene un ciclocito como Fiona en Higüey y se me lleva todo porque no le puse la cantidad de celos correcta según el sistema, según los cascos estructurales que me ofrecen los programas de diseño estructural. Hice algo emocional, rápido, vamos por una columna aquí, dice, porque me dijeron, y entonces después el constructor cobró, pero yo perdí. Lo muy importante es hacer el cálculo estructural para yo saber cómo debo distribuir la carga y mi proyecto trascienda en el tiempo. Porque si portamos muy rápido o muy acelerado, sí, vamos a hacerlo así, no escruto, no estudio el suelo, respondo sin un plano arquitectónico, pues lógicamente estoy expuesto. Y aquí en los proyectos se trata de cómo yo diluir el riesgo, tanto en la parte comercial, pero principalmente en la parte estructural. Así como lo contrario, a veces por miedo, por no desarrollar, pongo demasiada columna que también me elevan el precio. Y lo que no perdí por un derrumbe, lo estoy perdiendo en columna o estructura innecesaria además, que también me disparan. Entonces tiene que haber ahí primero un discernimiento, cómo yo puedo aprovechar el terreno en función al tipo de suelo que tiene, a esa forma irregular. Y así bajarlo un proceso, hacer un cálculo de ingeniería y poder entonces comenzar a construir. Esta solución no debe ser única. Yo también debo de buscar una segunda opinión. En donde si tengo un arquitecto que es amigo, que está en Estados Unidos, voy a construir República Dominicana, ese arquitecto amigo gringo me puede revisar el plano para saber si Calderón o otro ya van por la dirección correcta. Así como un médico yo busco una segunda opinión, así también con la estructura busco una segunda opinión. Porque no hay nadie que esté más interesado en que el proyecto sea exitoso que usted mismo. Pero debe de ser así, acompañado.